Buenas gente, bienvenidos a un nuevo video. Y en las últimas vacaciones de Chiapas, más bien ya en el último día aquí vacacionando en Chiapas, ya nos encontramos en el aeropuerto Ángel Albino. Y si quieren saber cómo llegar del aeropuerto a Tuxtla de la forma barata o viceversa, les voy a dejar un enlace en la descripción o en una tarjetita para que vayan y lo vean. La verdad es muy económico el precio a comparación de los precios del taxi de aquí de Tuxtla. Y en esta ocasión pues me trajo mi amigo Gio. ¿Qué onda, banda? Quien nos hizo un paro en traernos en su moto. La mamalona. La mamalona, exactamente. Pues bueno, banda, espero y les haya gustado todo lo que le fue el recorrido de Yap. Espero y te haya gustado a ti, bro. A mí me gustó, muy bonito Chiapas, muy recomendable. Todavía falta por reconocer mucho, todavía falta por recorrer mucho, pero estos 4 días, pues, fueron lo suficiente para disfrutar esta aventura. Sí, nos dimos una gran... Bueno, 3 días de vacaciones, tres días de viaje seguido. Conoció pues Cascadas del Chiflón, San Cristóbal, Comitán, Chiapa de Corzo y un poquito de Tuxtla. Y el Cañón del Sumidero. Ay, el Cañón del Sumidero, que está entonces, muy bonito. En 3 días hicimos ese gran recorrido. Y en esta ocasión pues voy a estar haciendo el video de viajando de Tuxtla a Guadalajara, más que nada para que ustedes conozcan el aeropuerto. Y pues bueno, banda, igual en mi canal van a encontrar varios viajes en Guadalajara, en Michoacán, Nayarit y aquí en Chiapas. Voy a seguir subiendo más lugares de Chiapas, más de los que aparte ya vio Javier. Y vayan a seguirme y suscríbanse a mi canal. Así que acompáñenme a conocer el aeropuerto de Tuxtla. Muy bien, hemos llegado al aeropuerto. Entonces, este aeropuerto es muy pequeño. Si no me equivoco, es un poco más pequeño que Cartagena. Y ya tenemos de nuevo nuestro sombrerote. Son 2 pisos, me imagino que es uno para vuelos nacionales y otro para vuelos internacionales. Entonces nosotros vamos a ingresar por llegadas. Y estas llegadas, vamos a buscar las entradas. Aquí es donde ustedes van a pagar, si no me equivoco, el parking, el estacionamiento. Aquí salen, bueno, renta de carros. Y esta es la sala de espera. Entonces ya después de esto, pasas a lo que es a migración para ya entrar a la sala y esperar tu vuelo. Nos quedan aproximadamente, si no me equivoco, 1 hora y media. Pero de todos modos, nosotros ya nos vamos a ir para aquel lado. Entonces, ya vieron. La parte de abajo es para las llegadas y la gente que se queda ahí sentado. Nosotros vamos a ir al segundo piso. Está muy bonito este aeropuerto, como que lo veo muy nuevo. Las instalaciones y todo. Aquí vamos a encontrar algunas tiendas para comprar algún recuerdo. Se me olvidó comprar una taza de madera. Estaba viendo que aquí venden o hacen tazas de madera. Aquí es donde ustedes van a documentar sus maletas. Ahí tenemos Volaris, Viva Aerobús. Y miren ese mural que tenemos allá arriba. Si no me equivoco, este aeropuerto solamente tiene una pista. Entonces cuando va a aterrizar, llega hasta el final y en el mismo final da una media vuelta y luego ya se retorna. Porque fue lo que hicimos la vez que llegamos. Ahí tenemos lo que podemos ver, un helicóptero. Y ahí está la torre de control. Para que el aeropuerto sea pequeño, está muy bonito, está muy nuevo, se ve muy bien, se ve muy a gusto. Ahorita vamos a recorrer un poquito más de al fondo. Y recuerden checar siempre su vuelo. Ahí tenemos el de nosotros, Guadalajara. Estamos muy a tiempo. Son como las 5 de la tarde. En la parte de aquí arriba del segundo piso tenemos lo que es el área de comida. Podemos encontrar un Carl Jr. y comida tradicional Mayas Grill. Esos dos. Allá hay una tiendita igual para comprar alguna que otra cosa. Y de este lado también. La verdad, me hubiera gustado comprar muchas cosas aquí. Mucha ropa, mucha artesanía, porque estaban muy muy bonitas. Pero pues no venimos con un presupuesto bueno. Entonces
tendremos que venir de nuevo para comprar algunas cosas como recuerdos. Este aeropuerto tiene el internet totalmente gratuito, entonces no es como otros aeropuertos en donde nada más te dan 30 minutos y ya lo demás lo tienes que pagar. O como el de Cartagena, no, ¿cuál fue? Cartagena, Medellín, no recuerdo muy bien. Solamente te dejaba un teléfono y un correo por 30 minutos. Ya lo demás tenías que pagarlo obligatoriamente. Si querías poner otro correo, como en el aeropuerto de Bogotá, no te dejaba. Y el internet de aquí es totalmente gratuito. Yo creo que ya vamos a pasar a migración para estar más a gusto del otro lado. Esto se divide por vuelos nacionales y vuelos internacionales. Y aquí vamos a encontrar algunas cositas para el recuerdo. Dulces, cafés, hasta algunas figuritas. Solamente que, como saben, los precios son un poquito elevados en los aeropuertos, entonces yo creo que solamente vamos a comprar un alimento, una bebida y ya con eso. Y aquí arriba en la sala de espera vamos a encontrar lo que es un VIP, toda esta sala de comedor, en donde se ve muy muy chido la pista de aterrizaje o despegue, y también uno que se llama pan compuesto, que es mágico, comiteco más bar. Órale. Entonces, pues esperamos a que salga el vuelo y ver qué podemos comprar con un buen presupuesto. Pues aquí en el aeropuerto no voy a comprar comida, entonces compré unas galletitas, no sé si las alcanzan a apreciar, y quería un frappuccino de Oreo, pero no tenían, entonces pues opté por una Coca-Cola. Entonces, pues comamos esto, porque voy a comprar, yo si no me equivoco, un chocolate de aquí de Chiapas, porque no probé una barra de chocolate, entonces la vamos a comprar. Aún no he tomado ningún vuelo en Aeroméxico, pero espero muy pronto hacerlo. Ese avión está muy muy pequeño, como pueden observar. Y sí, ese soy yo. Tan chidos los baños, están limpios, muy chingones. Bueno, pues este no es mi vuelo, pero casi me voy a Cancún. Como que les hacen falta unas pantallas, como en todos los aeropuertos, que dice el vuelo o el destino, ya dice la hora. Entonces, no veo esas pantallas aquí. Nada más que se supone que ya debemos de estar abordando y el avión no ha llegado. Entonces, toca esperar un poquito más. Muy bien, el vuelo está retrasado como por 20 o 30 minutos. Y lo que escucho es que tenemos que pesar el equipaje. No lo voy a hacer porque tengo la mochila en cero equipaje, 10 kilos nada más. La mochila nada más pesa 7 kilos. Entonces, de nuevo las fallas con Volaris. Pero de todos modos son vuelos que podemos hacer. Entonces, vamos a ver cuánto tiempo se retrasa nuestro vuelo. Siete y media de la noche y apenas vamos a comenzar a abordar. Entonces, me gusta volar de noche cuando me retorno al lugar, y cuando salgo me gusta agarrarlo lo más temprano para tener toda la accesibilidad del día. Entonces, ya saben, cuando salgo a un lugar viajo en la mañana y cuando me retorno ya es en la noche. Listo, pues en esta ocasión escogí el asiento 19F. Igual de nuevo hasta Marotas, ya lo saben. Y ya por fin el último vuelo. Que vamos a sentarnos. Este sombrerote está bien raro. Ah, pero está muy chido. Listo. La ventaja de estar delgado. Listo. Hemos llegado a nuestro asiento. Ya lo saben, pues igual aquí tenemos un poco más de espacio en comparación de otros vuelos. Aquí tenemos nuestra mesita. Cerramos. Los asientos pues están chidos. Están color grises de estos. Pero eso no lo hacen cómodos. Y de nuevo tenemos esta vista. Pase, nos vemos en un momento.
lo que les digo, que se ve muy, muy impactante desde un avión. Bueno, no se ve tan exactamente así, se vería así. Pero... ya bajándole el brillo, se ve de esta forma. Y vean esa nube de ahí en medio. Nada más que es así, le vas a acomodar el brillo, vean. Ahí está. Muy bien. Y ya vamos a aterrizar. Estamos saliendo por la parte exterior, pero todo chido. El avión como que le pisó, como que fue un poco más rápido y dijo no, nos retrasamos. Entonces ya estamos llegando al aeropuerto y van a venir a recogerme en una moto, pero me van a llevar a la terminal en el camioncito. A ver si cabemos. Bien, aquí ya llegó mi chofer. Vámonos, de regreso. Sí. Nos vamos a ir en moto porque la mera neta, los pinches taxis y Ubers ya están cobrando como 150 más o menos, por 300 a llevarte a Guadalajara. Pero se están pasando de verga. Güey, yo vi que una muchacha no traía dinero y tuvo que pagar con cuerpo, güey. Ay, qué bueno que porque no tenemos dinero ahorita. Pero nuestros cuerpos no son aptos, güey. Traemos el cuerpo de perro flaco. Y pues ya vieron. Ya llegamos, ahora pues... ¿Ah? ¿Para allá? Para acá. Ya llegamos, ahora va a tocar descansar porque fue un viaje muy, muy largo. Muchas gracias por haberme acompañado en este vuelo. Nos vemos en el siguiente video. Bye.